Wow. Oye, ¿les, les quedó padre el muralito. Eh? ¿A qué horas qué? Perdón. No sé, a mí me queda una semana de descanso todavía. ¿Qué? No. No puedo pausarlo. Es partir en vivo. No se puede. No, no sé. Yo no no sé. Yo estoy de vacaciones. Good morning, afternoon, or night, depending when you're watching this video. My name is Carlos, and I'm already showered. i me bañé, and I am your English teacher. Very good, you guys. Okay, so we are back. Ya regresamos de esas merecidas, y espero que disfrutadas vacaciones. La verdad, como pudieron ver en el intro, su teacher tuvo un pep, pep, una pequeña dificultad de volverse a, a la normalidad, but here we are. Aquí estamos. So as you can see, como pueden ver, we have um. or bulletin board o nuestro intento de periódico mural. Uh, don't worry, as the month um, it's moving, mientras el mes va avanzando, vamos a ir agregando más detalles. So it's all going to be great. Okay, you guys. So uh, our topic from um, from this lesson, el tema de nuestra clase va a ser Mexican gastronomy o eh, gastronomía o cocina mexicana. So it's one of my favorite topics. Es uno de mis temas favoritos, especially because it involves food, especialmente porque involucra comida. So, oh, now you might be thinking Puede que estén pensando Ok, teacher, so What does the Mexican gastronomy have to do with English? ¿Qué tiene que ver la gastronomía mexicana con el inglés? Well, let me tell you, John Padawan Déjame mostrarte, joven Padawan So, we are going to start with the most obvious thing Vamos a empezar con lo más obvio Since I became an English teacher Desde que me convertí en maestro de inglés And when I was an English student Y cuando yo era estudiante eh, Pues, que estaba aprendiendo también el idioma One of the First questions, one of las primeras preguntas that I always ask my teacher, que les hago mis maestros. Hi, teacher Selene. Hi, teacher Alfredo Gallegos. Um, is where's the bathroom? ¿En ¿Dónde está el baño? I'm just kidding. No es so One of the first things that you ask is when you are talking about something in Spanish. Cuando estás hablando algo en español, for example, menú, pozoles. Teacher, how do you say in English menú? Well, you don't. <laughs> no lo haces. Y sí se han visto muchísimos, muchísimos, much, muchísimos memes donde, por ejemplo, a los tacos dorados le ponen eh, golden tacos o, por ejemplo, eh, a las gorditas de que fatty ones. I get it, lo entiendo, entiendo los memes. But, pero, <laughs> according to the, well, the English, al idioma, you don't, o sea, no lo, tra o sea... O, por ejemplo, si lo traduces, no se traduce de esa manera. But as far as I learned, hasta donde he aprendido en my 27 años old, en mis 27, casi 28 años de edad, when you are speaking about a food in certain language, en cierto idioma, you don't translate it, no lo traduces. For example, especially in Spanish, especialmente en español. For example, um, I gave you the example, les di el ejemplo del menudo del pozole. But there are some, um, some dishes. Uh, por cierto, by the way, when you're talking about platillos, cuando estás hablando de platillos, you say dishes, okay? D-I-S-H-E-S, -E dishes. Como do the dishes, como lavar los trastes. So when you're speaking about um, dishes, you usually say, for example, tacos dorados. Como la traducción, digamos que será que están fritos o dorados, will be um, fried tacos. Más o menos? Or for example, when you are trying to explain the dish to someone, o cuando le estás tratando de explicar el platillo a alguien, for example, I have some cousins in the United States. Tengo algunos primos en los Estados Unidos. When I try to explain to them, cuando trate de explicarles los percherones, oh my god, it was one of the most because they don't speak a lot of Spanish. No hablan mucho español. I mean, they do. Si lo hablan, pero no tanto o no tan fluido. So when I had to explain to them the burro percheron. Oh my god, it was one of the most weird things that I had to do. Fue una de las cosas más extrañas. ¿Por qué? Usually, when you explain something as los burros percherones, cuando expliques algo como los burros percherones a, uh, I don't know, a alguien, por ejemplo, de la ciudad de México, de Argentina, de España, de Colombia, de alguna parte así, bueno, well, encuentras de dónde agarrar para poder explicarlo. But when you're trying to explain this one to someone who doesn't have cuando tratas de explicarle esto a alguien que no tiene tortilla sovaquera in their language, en su lenguaje, you are like, ok what do, I do? ¿Qué hago? So what I had to do, lo que tuve que hacer es deconstruct, desconstruir, desconstruir el burro percherón. Like you have this very big tortilla, tienes una tortilla muy muy grande. They put meat, they put, and I start to Describe every and each one of the ingredients. Y empecé a escribir cada uno de los ingredientes. And since I'm describing each of one of the ingredients by themselves, como lo estoy explicando cada uno individualmente, you can translate them, por ejemplo, frijoles, beans, queso, cheese, gallina, chicken. what? Ah, uh, Perdón. So you're basically, más o menos, están agarrando la idea. Cuando estamos diciendo el nombre del platillo, no hay ningún problema de decirlo en español. What is your favorite food? ¿Cuál es tu comida favorita? Quesadillas. Great. What is your favorite food? ¿Cuál es tu comida favorita? Eh, I don't know. Eh, molletes. And it's excellent. Es increíble. Menudo pozole, tamales. All of those dishes, todos esos platillos, you uh, you can say them in Spanish. Los puedes decir en español. And uh, one teacher once told me, un maestro una vez me dijo, That it was more like um, out of respect, por respeto del idioma, del lenguaje, you should say it in Spanish, ya es de decirlo en el idioma. Obviamente, algunas cosas, pues, sí se pudieran traducir, pero pues, hasta ahorita, para mí, para mi clase, you guys can say it in Spanish. Lo pueden decir, el nombre del platillo. Ojo, el nombre del platillo, tromposos okay, So, uh, moving on, avanzando. Now, what else is in the topic? ¿Qué más es en el tema? Well, in this topic, What we are going to do, lo que vamos a hacer, is that we are going to like deep into, nos vamos a adentrar un poquito, describing dishes, en la descripción de platillos, expresando cuál es su platillo favorito, por qué es su platillo favorito, you know. But at the end of the of the of the, of the topic, al final del tema, what you guys are going to do is going to be something very very cool. It's going to be like um. Like an image como una imagen, una descripción de diferentes platillos mexicanos y van a, va a quedar muy padre, pero ojo, todavía no. Pero eso les dije como para que más o menos vieran hacia dónde va el tema. Very good. Now, basically our topic is Mexican gastronomy, gastronomy gastronomía mexicana. ok Now, what is my favorite dish? ¿Cuál es mi platillo mexicano favorito? Well, if I'm very very honest with you guys, mi platillo favorito mexicano It will have to be tendría que ser uh, las like flau yo, yo las conozco como flautas hay gente que las conoce de otros nombres pero para mí son las flautas que llevan a veces pueden llevar jamón o queso a veces pueden llevar como carne molida de, depende mucho de dónde y quién las esté preparando que llevan así encima lechuga crema tomate cosas bien sabrosas so esos serían mis motivos favoritos now why por qué well <coughs> because when I cuando mis padres me llevaban a la celebración del grito, había siempre un puesto al que llegábamos y la verdad estaban muy ricas, y era como que una tradición. Y ya después mi mamá se empezó a hacer aquí en la casa y fue como que pues estaban mucho más ricas. Bueno, desvarío Entonces, so, that's my favorite dish. Es mi platillo mexicano y ¿por qué? Se fijan más o menos cómo a través de la comida vamos conociendo más a las personas. De eso se trata la comida, uniendo gentes siempre. Good, you guys. Now, what are you guys going to do? ¿Qué van a hacer esta semana? So, our first activity, nuestra primera actividad, you guys are going to identify and paint the correct dish. Van a identificar correctamente y colorear el, el platillo. Por ejemplo, en la actividad que está en Google Classroom, van a ver que está el platillo y abajo está en blanco. Van a poner el nombre del platillo y una vez que pongan el nombre correcto del platillo, van a colorearlo, lo van a colorear y va a quedar bien bonis. You guys, so in our second activity, en nuestra segunda actividad, you guys are going to identify the dish, identificar el platillo y de dónde viene. For example, the pizza, the pizza, no, it's not from China, no es de China, no es de Grecia, no es de Rusia, it's from Italy, es de Italia, de Provolone. So you guys are going to match. The dish with the country of origin van, van a unir el platillo con el país de origen Our third and final activity Nuestra actividad final You guys are going to uh, write uh, You're going to answer some questions Van a eh, responder unas cuantas preguntas Y me van a poner cuál es su platillo favorito y por qué Ok Excellent Very good you guys Ok, and that will be it for today's class Eso va a ser todo por el video de hoy um, Ya estamos de regreso totalmente descansados Revitalizados Y totalmente en negación ok, so um, ya saben, ya tenemos las tres actividades de la semana les deseo una increíble y maravillosa semana, recuerden, you guys are awesome, ustedes son increíbles please wash your hands, lavense las manos wear a mask, usen un cubreboca y siempre pero muy importante please pay attention, por favor pongan atención ok you guys, so that will be it uh, remember, um, el whatsapp recuerden de 8 de la mañana a 2 de la tarde después de ese horario va a ser un poquito difícil que les conteste, así que Tal vez sea hasta el siguiente día, así que recuerden, de 8 a 2 de la tarde. Cualquier comentario sobre las actividades o algo que sea por el WhatsApp, porque si es por la plataforma, recuerden como les explicaba, se va a tardar un poquito en aparecer porque me, me parece como que el nombre, el correo, es, es un show. Entonces, de preferencia, por favor, que sea el WhatsApp. ¿Ok? So, papás, alumnos. Eh, cualquier cosa que queja duda, comentario o burla es bastante bien 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 recibido Así que por favor pórtense bien y que se la pasen increíble Bye